título CNT República y Guerra Civil. En cuanto a la idoneidad del ponente que hoy está aquí con nosotros, es absolutamente indudable. Es historiador especializado en el movimiento obrero y libertario, y no obstante su presentación, la va a hacer de manera más extensa la persona que nos acompaña también en la mesa, Leonardo Molinas. Decía que si la realidad de Julián Vadillo era incontrastable, no es también, como digo, la de Leonardo Molinas que va a hablar de este tema. Él es abogado, licenciado en Derecho Histórico, Ciencias Políticas, Urbanismo, pero por encima de todo, es de las personas que en este país probablemente conozcan y hayan estudiado con más rigor la figura de García Oliver, sobre quien precisamente está preparando y en breve defenderá su tesis doctoral. Insisto, pocas parejas pueden afrontar una cuestión como la CNT y su relación con la República y la Guerra Civil, aunque, como ocurría también en la película de Willy Wilder, si recuerdan, con Faldas a lo Loco, al final, última secuencia, cuando se quita la peluca Jack Lemmon y, sin embargo, el millonario Osgood dice que nadie es perfecto, bueno, esta pareja tampoco es perfecta. Me han dicho que don Julián Vadillo es un atlético furibundo y Leonardo Molinas, no sé si decir valencianista o tailandesista. Por lo tanto, insisto, nadie es perfecto. Yo di la palabra a Leonardo, que va a hacer una presentación seguro que mucho más rigurosa de Julián. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos. Muchísimas gracias por venir a esta segunda ponencia de la jornada de Extrema, que va a venir ponderada por el profesor Julián Vadillo. Julián Vadillo es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesor asociado de la Universidad Carlos III. Julián es un especialista, como muy bien indica su título, en Historia Contemporánea, centrada en el aspecto tanto español como internacional en lo que es el mundillo obrero, obreísta, las luchas sociales y, en especial, del movimiento libertario. Aparte de ello, tiene una obra muy prolífica que les recomiendo a ustedes fervientemente, de agradable lectura y concesión, sin ningún tipo de subjetividad, y que, aparte de ello, se diversifica en diversos temas. Julián es nacido en Alcalá de Henares y tiene diversas obras publicadas en relación a su localidad natal, entre ellas la del Polvorín de Alcalá de Henares, que ha sido recientemente reeditada. Igualmente, en lo que respecta al movimiento libertario femenino, ha publicado un libro sobre mujeres libres, el colectivo que se desarrolló tanto antes como durante la Guerra Civil, y una biografía, apunte biográfico, de Teresa Mañé, que era la mujer del señor Urales, don Federico Urales, ambos padres de Federica Monsén. Soledad Gustavo era el alias que utilizaba Teresa Mañé, y ambos desarrollaron una revista de carácter científico libertario, la revista Blanca. Luego, posteriormente, también editaron El Luchador, pero la revista Blanca tuvo la suerte de gozar de una continuidad incluso en tiempos de la dictadura de Primo Rivera, permitiendo de alguna manera un soplo, que entrara un poco de soplo de aire durante estos años oscuros. Igualmente, Julián ha editado con bastante éxito una pequeña biografía muy recomendable sobre Mauro Bajo Tierra, famoso anarquista madrileño, con un final que luego, si quieren, lo desvelará, porque siempre ha quedado un poco entre tinieblas lo que fue el final de Bajo Tierra. En ese sentido, igualmente, y en consideración al centenario de la Revolución Rusa, ha publicado también Por el Pan, la Libertad y la Tierra, la Tierra y la Libertad, que recogía todo lo que es el movimiento revolucionario ruso de octubre, los antecedentes previos,
los marinos del Constable, y sobre todo una lectura muy adecuada del anarquismo en la vía revolucionaria rusa, en lo que se llamó en su momento la Majkovina, el movimiento que Néstor Magno en Ucrania desarrolló, que de alguna manera a posteriori influyó en muchos revolucionarios en el París de entreguerras, incluyendo al mismísimo García Oliver, mediante un aparato que se denominó la plataforma Archimov. Por último, este año, Julián, un autor muy prolífico, pero cuyos libros recomiendo, insisto, fervientemente, puesto que con, al mismo tiempo aunan objetividad, concesión, muy poco sentimiento partidista, y luego entiendo yo que un resumen para un gran público y para el público especialista lo que es el verdadero espíritu de la historiografía, que consiste en narrar las cosas como realmente fueron. En ese sentido, este mismo año ha editado la historia de la CNT con un manual que era muy necesario, alejado de lo que es la literatura militante, con rasgos de objetividad y concreción, realmente una obra muy apetecible y de muy fácil lectura, incluso para el público que desconoce lo que fue el anarcosindicalismo y la historia de la CNT durante el pasado siglo. Por último, Julián, y habida cuenta que estamos en Madrid, la jornada de Jefrema hará en lo que es el corpus de su ponencia una relación tanto en lo que fue el anarquismo durante la República y la Guerra Civil, como concretándose en un apartado final en la incidencia en Madrid del anarquismo, pues como ustedes saben, en ese sentido siempre se ha considerado tanto Levante como Cataluña, como la misma Andalucía, las cunas del anarquismo revolucionario, dejándose al lado Madrid, siempre mediatizada por una UGT, un socialismo que estaba muchísimo desagregado. Ese punto concreto es el que con el cual entiendo que el profesor Vadillo finalizará su ponencia lo mejor que tenga posible. Muchísimas gracias y ahí les dejo. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Jefrema la invitación a sus jornadas. La primera vez que acudo a las jornadas de un grupo con tanta tradición dentro de la investigación y de la recuperación de la historia de Madrid y de lo que tiene que ver con su guerra civil. Igualmente agradezco a Leonardo que haya venido de Valencia a presentar hoy esta ponencia sobre la historia de la CNT, que además me sorprende que Leonardo se ha aprendido de memoria mi currículum, no me lo sé ni yo muchas veces. Se me pierden algunos artículos por ahí y, sin embargo, puedo llamar a Leonardo, que estoy seguro que se va a acordar en qué año publiqué el último artículo. Agradezco también a José Antonio Zarza, que amablemente me escribió hace ya unos meses para preguntarme si tenía la disponibilidad de venir a estas jornadas y que acepté el reto de venir aquí y ante ustedes hoy poder hablar sobre este tema que nos conviene. No es fácil hablar de la historia de la CNT en apenas una hora, menos de una hora, que es el tiempo que vamos a tener para poder debatir sobre este acontecimiento, pero creo que es necesario que situemos a esa historia, la historia de la Confederación Nacional del Trabajo en el periodo de la Segunda República y de la Guerra Civil, porque desde que yo empecé a investigar la historia del movimiento obrero, en mis años de estudiante, yo muy pronto acudí a los archivos a investigar y recuperar la historia del movimiento obrero, con apenas 15 años, fue cuando por primera vez entré en un archivo y con 17 publiqué mi primera ponencia en un congreso de historiadores del Henares. A mí había una cuestión que me llamaba especialmente la atención, y era que en determinada historiografía, cuando se relataba la historia del movimiento obrero, se tendía a hablar de dos movimientos obreros. Un movimiento obrero coherente, un movimiento obrero militante, consciente, etc., que aglutinó a amplias capas de la población obrera española, representado de forma mayoritaria por la Unión Federal de Trabajadores, por el Partido Socialista,
y en alguna medida también por el Partido Comunista de años posteriores. Y luego esa historiografía muchas veces nos transmitía una visión de un movimiento obrero más díscolo, más fuera de la realidad, no arraigado dentro de determinadas costumbres, que se asemejaba más a la historia de la CNT, del anarquismo, etc., en España. Y la salvedad incluso de que en España el anarquismo tuvo una presencia muy importante desde los propios años de la Primera Internacional hasta prácticamente el final de la Guerra Civil. A mí esas visiones muchas veces no me casaban con lo que después investigaba sobre el terreno, es decir, por qué, si ese movimiento obrero era tan díscolo, estaba tan fuera de la realidad, no se ajustaba a las realidades del momento, porque aglutinaba a tantas miles de trabajadores en muchos lugares de la península, que llevaba entonces a la clase obrera a afiliarse a una organización como la CNT, que en realidad no defendía, según determinadas posturas, sus propios principios o sus propias reivindicaciones. Me daba cuenta, por lo tanto, que quizá llegaba el momento de adentrarse en las fuentes primarias, que era lo que decían los archivos, los propios archivos de la CNT, porque también me daba cuenta que en muchas ocasiones esas obras hablaban de la historia de la CNT, pero en base a memorias, en base a lo que habían dicho otros sobre la Confederación Nacional del Trabajo, pero no se habían acercado al archivo del Comité Nacional de la CNT o al archivo del Comité Peninsular de la FAI, que eran fuentes primarias todavía por explorar. En este caso, primero tendríamos que situar el objeto de lo que vamos a hablar, que es la CNT. ¿Qué es la CNT? La CNT es una organización sindical que nace en el año 1910, que bebe de distintas tradiciones del obrerismo español, que nace como objetivo de aglutinar a las distintas sociedades obreras difuminadas todo el territorio español y que no estaban adscritas a la Unión General de Trabajadores, y que bebe directamente de un movimiento sindical que se llevaba desarrollando en Francia desde finales del siglo XIX, que es el sindicalismo revolucionario. En Cataluña había tenido mucho arraigo, sobre todo a partir de 1907 con la Fundación de Solidaridad Obrera, y posteriormente, en 1910, estos integrantes de Solidaridad Obrera deciden dar un salto cualitativo a nivel nacional y estructurar un sindicato que pueda competir con la UGT en todo el territorio español, no solo en el territorio catalán donde tenía arraigo esta Confederación de Solidaridad Obrera. Yo, la mayoría de edad de este movimiento, que tuvo un inicio muy timorato, porque aunque se había estructurado un sindicato a nivel nacional, le costó arrancar a nivel nacional, tenía sobre todo mucha influencia en Cataluña, serán los años de la Primera Guerra Mundial, sobre todo a partir del año 1917, cuando empecemos a ver una implantación de la CNT mucho más efectiva en otros lugares. También jalonado porque en el periodo que yo llamo la mayoría de edad del anarcosindicalismo, que estaba entre 1927 y 1923, por ejemplo, organizaciones muy poderosas como la Federación Nacional de Obreros de la Tierra se van a adherir a las estructuras del anarcosindicalismo, y la CNT va a crecer exponencialmente en toda España, va a ser protagonista de movimientos como la Huelga General de agosto de 1917, protagonista de distintos pactos revolucionarios o pactos obreros con la Unión General de Trabajadores, y también protagonista de lo que se marca como el hito de la huelga del movimiento obrero, que es la huelga de la Canadiense de 1919, protagonizada por la CNT, y que tendrá como consecuencias la aprobación de las 8 horas de trabajo. Ese crecimiento que la CNT estaba teniendo en ese periodo que se abre en 1917 se va a cerrar en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera, puesto que el dictador va a tener entre sus principales organizaciones a reprimir a la propia organización sindical, y muchos de sus cuadros van a pasar a la clandestinidad o van a partir al exilio. Es importante que se entienda también lo que significa la dictadura de Primo de Rivera, porque nos va a poner sobre las pistas de cuál va a ser la actuación de la CNT o va a ser la visión de la CNT con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. La primera visión que va a tener la CNT o algunos sectores del anarquismo muy próximos a la CNT será la de una oposición frontal a la dictadura, y de hecho va a tener un ejemplo en los sucesos de Vera de Vidasoa de 1924, que van a resultar un auténtico desastre para la propia organización sindical y para sus cuadros, tanto en el interior como en el propio exilio. Desde ese momento, la CNT y la amplia mayoría de la organización sindical va a cambiar de estrategia y se va a acercar paulatinamente a los cuadros del republicanismo y de la oposición a la dictadura y de la monarquía directamente. O sea, no solo van a hacer una crítica a lo que es la dictadura de Primo de Rivera, sino que para ellos
esa crítica lleva también acompasada la propia caída de los monárquicos. La CNT en este caso va a firmar numerosos pactos de inteligencia con los republicanos en el exilio, con el republicanismo y con el catalanismo mayoritariamente, y va a tener un protagonismo en alguna de las actuaciones que se van a dar en España entre el año 1926 y 1930, para ahora de intentar tumbar la dictadura de Primo de Rivera e intentar tumbar la propia monarquía, en conexiones con distintos sectores del ejército, etcétera, donde va a haber como una especie de extraña comunión de cama, donde los militares podían desarrollar un movimiento militar republicano, la CNT convocaba una huelga general, se sumaban distintos partidos políticos para la creación de una especie de gobierno provisional, etcétera, etcétera. Es decir, la CNT, digamos, se lanza a una estrategia insurreccional o una estrategia de conspiración contra la dictadura, que será una de las claves que nos llevará a entender, por ejemplo, cuando se proclama la República el 14 de abril de 1931, cuál es la actitud que tiene la CNT frente a esa proclamación de la República. Históricamente nos habían dicho que el anarquismo o la CNT se opone a la proclamación de la República, teniendo en cuenta que es una organización de carácter libertario y antiestatal, no está de acuerdo con la encarnación de un nuevo Estado que está surgiendo en ese momento. Sin embargo, repasamos la prensa y las fuentes primarias del anarcosindicalismo, nos damos cuenta que no es así, que la CNT considera que la llegada de la República es un hecho revolucionario del que ellos mismos se sienten partícipes por todo lo que ha sucedido durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, y que incluso hay una implicación hasta electoral por parte de algunos de sus militantes en las candidaturas republicanos-socialistas que han ganado las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El editorial, por ejemplo, de Solidaridad Obrera del 15 de abril del 31 dice abiertamente que no son entusiastas de una república burguesa, pero no van a permitir una nueva dictadura. Es decir, esto veremos que será premonitorio por lo que sucederá en los años sucesivos, sobre todo a partir de julio del año 1936. También dice la CNT, si la república quiere triunfar, tiene que contar con la clase trabajadora. Si no cuenta con la clase trabajadora, la república perecerá. Aquí es donde tendríamos que analizar qué es lo que entiende la CNT como contar con la clase trabajadora. Para la CNT, contar con la clase trabajadora es lo que ellos van a aprobar en su congreso, en su tercer congreso confederal del año 1931, que se celebra aquí en Madrid, en el Teatro del Conservatorio, hoy Teatro María Guerrero. Ahí la CNT lo que va a desarrollar es una especie de programa político, de programa social, de programa laboral, donde se piden aumentos de salario, mayor incidencia de los trabajadores en el campo y en la ciudad. Prácticamente lo que está pidiendo es que la república, o la idea que muchos de ellos tenían de lo que era la república, no olvidemos tampoco que el concepto de república desde el siglo XIX, por ejemplo, está muy apegado a las ideas de la reforma agraria, etcétera, de la ocupación de las tierras, de la posibilidad de que los trabajadores tengan el poder en ese sentido. La idea que la CNT tiene de esa república es que va a colaborar directamente con la clase trabajadora. Evidentemente, el gobierno republicano socialista que gana las elecciones en junio de 1931 no apuesta por esa vía que la CNT está desarrollando, con lo cual ahí sí que va a comenzar un divorcio y una crítica que la CNT va a ejercer contra las medidas que el gobierno republicano va a introducir. Una crítica, por ejemplo, que no solo es compartida por los anarquistas, no solo compartida por los libertarios, sino también por una corte de extrema izquierda republicana, que por ejemplo en Madrid están alrededor de periódicos como La Tierra, que hacen críticas constantes a las medidas que el gobierno de Azaña, a las medidas laborales que Largo Caballero está realizando desde el Ministerio del Trabajo, y donde los anarquistas también se van a sentir cómodos, o una parte del anarquismo se va a sentir. Otra de las cuestiones que durante ese tiempo surgió y que ha pasado a la historia como un mito es el mito del fascismo, es decir, que dentro existía una estructura sindical que era la CNT, pero luego existía una estructura más pequeña que era la FAI, que ejercía una dictadura sobre la CNT como un control ideológico de la propia organización. Bien, el mito del fascismo no es tal porque grupos de presión existieron siempre dentro de la CNT, corrientes dentro del anarcosindicalismo existieron, no hay una corriente unívoca, es decir, dentro de la CNT había más sindicalistas, los había más anarquistas, los había más anarcosindicalistas, es decir, tenían toda una serie de corrientes y existían grupos de presión que en muchas ocasiones no tenían por qué llevar siglas aparejadas. De hecho, las personalidades a las que se les achaca ese control del fascismo, ese control ideológico,
como Urruti, Ascaso, García Oliver, etc., no son de la FARC, no son integrantes de la Federación Anarquista Ibérica en el año 1931. Y de hecho el gran caballo de batalla que decía que tenía la FAI en contra de las Federaciones Nacionales de Industria van a acabar aprobándose de forma aplastante y mayoritaria en el Congreso del tercer Congreso de la CNT, incluso por sindicatos donde sí se tiene constancia que había muchos elementos o muchos militantes de la Federación Anarquista Ibérica. De hecho, ese tercer Congreso de la CNT va a tener también una plasmación muy clara. El secretario general que sale del Congreso del Conservatorio será Ángel Pestaña, que sería el representante de las corrientes mucho más posibilistas y que posteriormente fundará el Partido Sindicalista, y el director de Solidaridad Obrera, el periódico más importante que tiene entonces el anarcosindicalismo, va a ser Juan Peiró, que sería el militante, digamos, más representativo de esa corriente que posteriormente será el trentismo. Lo cierto es que sí que se va a producir un paulatino divorcio entre la CNT y las políticas que se van a desarrollar desde el gobierno republicano-socialista, que también se va a producir en un enfrentamiento interno dentro de la propia CNT, cuando en agosto de 1931 una serie de militantes van a firmar el llamado Manifiesto de los 30. Sin embargo, este Manifiesto de los 30 también va a tener una historia, digamos, un tanto sui generis, en el sentido de que, por ejemplo, los trentistas no son expulsados de la CNT, como muchas veces ha planteado, de forma inmediata. La salida de los trentistas de la CNT se va a producir ya en 1933. Es decir, durante prácticamente 2 años van a convivir dentro de la organización dos modelos o dos visiones de entender cuál es la labor que tendría que tener el anarcosindicalismo en ese primer bien. No ayudaron para nada, por ejemplo, cuestiones que se van a dar en esos primeros meses de la Segunda República, como fue, por ejemplo, las consecuencias de la huelga de la Telefónica en Madrid, donde se va a ejemplificar un enfrentamiento entre las distintas centrales sindicales a la hora de plantear los distintos modos de organización sindical, la diferencia entre el sindicalismo de la UGT y el sindicalismo de acción directa de la CNT, ni tampoco los sucesos de Sevilla de agosto de 1931, los llamados sucesos del Parque de María Luisa, donde la CNT denuncia que incluso algunos de sus militantes han sido víctimas de la ley de fugas. En ese caso, la CNT o una parte de la CNT paulatinamente cree que la República es la encarnación de ese Estado que antes existía con la monarquía y que sigue reprimiendo a la clase trabajadora, con lo cual empieza a haber una separación de los principios entre unos y otros. Además, tampoco podemos dejar de lado que en aquel tiempo uno de los problemas fundamentales, estructurales y seculares que tenía la sociedad española era la cuestión de la tierra. La cuestión de la tierra que la República va a abordar con la ley de bases de la reforma agraria, pero que para determinados integrantes del movimiento obrero, y no necesariamente anarcosindicalistas exclusivamente, las políticas que va a desarrollar ese primer bienio van a ser especialmente lentas. Es decir, los debates parlamentarios se extienden demasiado y para algunos campesinos eso es uno de los principales problemas. Por ejemplo, entenderíamos los levantamientos campesinos que se van a dar en Castilblanco y en Arnedo, donde por ejemplo la CNT no tiene ningún tipo de implicación, porque de hecho el sindicato mayoritario en ambas zonas es la UGT, es el que tiene el mayor incidencia, y la mayoría de los casos de insurrecciones que se van a dar durante el primer bienio republicano van a ser prácticamente agrarias, menos una, la que será en la cuenca del Carboner y del Alto Llobregat, que esta vez sí es un movimiento que aprueba la CNT, pero lo va a aprobar a posteriori. Es decir, los mineros de las cuencas del Carboner y del Alto Llobregat se ponen en huelga, el sindicato único de la zona les va a apoyar, y posteriormente, cuando el movimiento está en marcha, es cuando el Comité Regional Catalán de la CNT se va a hacer partícipe de las reivindicaciones de los mineros del Alto Llobregat. Estos mineros lo que intentan es hacer una especie de insurrección, donde proclaman el comunismo libertario, y la insurrección va a ser reprimida por las fuerzas del orden público de la República, y a muchos de los militantes anarquistas se le va a aplicar la ley de defensa de la República. Algunos de ellos van a acabar en las colonias que en ese momento tenía España en la zona del norte de África. Una ley de defensa de la República, por cierto, donde tanto la extrema izquierda republicana como el anarcosindicalismo, como también algunos sectores más minoritarios del socialismo, van a criticar por considerar que es mucho más lesiva hacia la izquierda que hacia la derecha. Son los debates que se daban en la época.
punto de inflexión que va a tener la CNT durante ese primer bienio se va a dar a mediados de 1932, cuando los anarcosindicalistas van a aprobar dentro de sus estructuras confederales unos grupos que se llaman los Grupos de Defensa Confederal. Los Grupos de Defensa Confederal son estructuras orgánicas dentro de la propia CNT que pretende, a partir de métodos sindicales de la acción directa, romper la estructura laboral que los socialistas están desarrollando desde el Ministerio del Trabajo a partir de los jurados mixtos, y sin desdeñar la posibilidad que, en caso de que en negociaciones colectivas los patronos no se avengan a negociar con la CNT según los criterios de acción directa es contrario a acción delegada, estos grupos de defensa confederal pueden actuar como grupos que utilizan, digamos, la violencia sindical dentro de las propias empresas. Además, la idea que tiene la CNT es que, amparándose en el derecho revolucionario de abril del 31 y aprovechando que en ese momento hay una mayor conciencia revolucionaria, estos grupos de defensa confederal podrían llegar a convertirse en una especie de milicia armada de defensa de la revolución en caso de un estallido revolucionario que proclame en España el comunismo libertario. Esto muchas veces lo traigo a colación porque una de las cuestiones que más se ha confundido a lo largo de la historia de la CNT durante los años republicanos es no aceptar la complejidad que existe dentro de las estructuras del anarquismo. Los grupos de defensa confederal efectivamente son grupos internos dentro de la CNT y aprobados por el Comité Nacional de la CNT en Pleno Nacional de Regionales. Pero fuera de esa estructura existían otras dos que se ha tendido a vincular a las primeras. La primera, los grupos de acción. Los grupos de acción son grupos externos CNT y a la FAI, no tienen ningún tipo de vinculación orgánica ni con el anarquismo, ni con el anarcosindicalismo, con las organizaciones del anarcosindicalismo, ni del anarquismo, y tenían acciones individuales en pequeños grupos que hacían pues, atracos, secuestros en algún caso, como por ejemplo en Madrid sucedía el caso de Felipe Emilio Sandoval, que no tenía una vinculación orgánica a ese grupo de acción, ni con la CNT ni con la FAI. De hecho, veremos cómo en el año 36 uno de los acuerdos que saca la FAI es la condena explícita de los atracos que ha patrocinado Felipe Emilio Sandoval. Y otro de los grupos que aparecen en este momento son los grupos específicos anarquistas. Los grupos específicos anarquistas son grupos ideológicos, grupos de agitación política, grupos de propaganda. Algunos de ellos están adscritos a la Federación Anarquista Ibérica y otros no, otros están fuera de la Federación Anarquista Ibérica. Es decir, son grupos que a través de la propaganda puramente política, puramente ideológica, intentan desarrollar la concepción del anarquismo entre la clase trabajadora. Si no se acepta la complejidad del movimiento anarquista, es muy difícil de entender cómo cada una de estas estructuras van a actuar en ese primer bienio republicano. El culmen se va a dar en los sucesos de Casas Viejas de enero de 1933. La CNT había planeado un movimiento revolucionario masivo en toda España, un movimiento revolucionario masivo que es un auténtico fracaso y que no se va a desarrollar en ningún sitio nada más que en una pequeña aldea de Cádiz, donde una serie de campesinos se sublevan, proclaman el comunismo libertario, asaltan el cuartel de la Guardia Civil, mientras tanto en Medina Sidonia y en Jerez se están armando las fuerzas de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil que van a ir a reprimir automáticamente el movimiento. Los sucesos de Casas Viejas marcan un antes y un después en la propia organización y en la propia historia de la CNT, porque queda seriamente erosionada por lo que ha sucedido en Casas Viejas. La estrategia que tiene la CNT en este primer bienio y que va a desarrollar durante el primer bienio es un fracaso. Es un fracaso por varias razones que los propios anarcosindicalistas van a reconocer en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936. Por una parte, es un fracaso porque la posición que tenía la CNT en abril de 1931 era una posición ventajosa. Era un sindicato que sale reforzado de la dictadura de Primo de Rivera y era un sindicato que está aglutinando al mayor número de trabajadores. Sin embargo, a la altura de noviembre de 1933, cuando las derechas ganan las elecciones generales ese año, la CNT está debilitada y dividida. Ha tenido una escisión, algo que no había sucedido en los años precedentes, como los sindicatos de oposición trentista han salido de la CNT y han fundado la Federación Sindicalista Libertaria. Cabeza Juan Feiró, Juan López, etcétera, y que incluso posteriormente un sector se desgajará y fundará el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña
ya en el año 1933. El corolario de aquella estrategia se dará la insurrección de diciembre de 1933, insurrección que va a tener algunos focos en la península después de la victoria de la derecha. La CNT llamó a la abstención política en el año 33, pero al mismo tiempo llamó a una insurrección en caso de la victoria de la derecha, con lo cual esa estrategia se mostró nuevamente fracasada y la represión va a recaer sobre las estructuras del anarcosindicalismo, que a la altura del año 1934, cuando se inicia el año 34, es una estructura prácticamente debilitada frente a los que son sus rivales en el movimiento obrero. Eso va a hacer recapacitar a muchos integrantes y a muchos militantes de la CNT, que a partir del año 34 van a mirar sus posiciones y va a ver que el enfrentamiento directo con ninguna institución y el enfrentamiento directo con el capitalismo como movimiento económico no tiene ningún sentido si no va acompañado de una alianza revolucionaria con su homóloga sindical, en este caso la UGT. En este caso, la CNT hará un llamamiento dentro de sus propias estructuras a la calma y va a surgir figuras de importancia, como por ejemplo Valeriano Orobón Fernández, una persona que tiene una trayectoria sindical muy nutrida dentro del campo sindical, no solo español, sino europeo, que ha conocido de primera mano la llegada de los nazis al poder en Alemania en 1933 y que teme que la victoria de la derecha de diciembre de 1933 sea la antesala de lo que está sucediendo en otros países europeos, con lo cual Valeriano Orobón Fernández entiende que la estrategia del primer bienio no solo es errónea, sino que conduce a la propia autodestrucción de la CNT y que tendrá que cambiar de estrategia si de verdad quieren hacer frente a un hipotético Estado como el que está sucediendo en Alemania. Son reflexiones ideológicas, pero surgen también, digamos, posicionamientos hipotéticos de un futuro revolucionario. En esta época, por ejemplo, Isaac Puente va a redactar su concepto del comunismo libertario. Pero no solo será Isaac Puente, Mauro Bajatierra sacará el suyo, que se llama Hacia una República Social, Abad de Santillán, Horacio Martínez Prieto, es decir, diversos militantes están hablando no solo de lo que puede suceder a corto plazo, sino de qué podría suceder en un hipotético futuro revolucionario. El cambio de estrategia de la CNT, ojo, cambio de estrategia en algunos lugares, porque luego hay que entender la historia no solo de la CNT, sino de cualquier movimiento político y del movimiento obrero en general, según estructuras regionales. Claro, no es lo mismo el poder que pueda tener la CNT en Cataluña, donde es una organización hegemónica en muchos lugares, al poder que pueda tener la CNT en Madrid, en Ciudad Real o en Albacete, donde es una organización minoritaria. Es decir, luego hay que hacer un análisis regional de cuál es la posición que tiene cada una de estas regionales. Lo que va a intentar la CNT es que el movimiento obrero tenga un giro de hacia el modelo de acción directa. Es decir, recrimina que la UGT, caballerista, haya participado de los jurados mixtos, unos jurados mixtos que ahora con el gobierno de la derecha están en manos de los que son los enemigos del proletariado, etcétera, etcétera, que lo que tendría que hacer la UGT es adoptar una estrategia similar a la que la CNT tiene como modelo sindical. El modelo sindical de la CNT siempre había sido la acción directa y ese es el que va a defender también en este momento. Intenta romper, en ese caso, en algunos lugares, esa hegemonía sindical que la UGT había tenido en algunos sitios. Aún así, estos debates que se van a dar de unidad obrera, de unidad sindical, etcétera, son embrionarios y nos damos cuenta, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de octubre de 1934. En octubre de 1934 no existe una alianza obrera generalizada del movimiento obrero, excepto en Asturias. En el resto del país hay una división completa y absoluta de las fuerzas del obrerismo. En Madrid, en Cataluña, la insurrección de Compeis no es secundada por la CNT. De hecho, la CNT dice que es un movimiento estatal y que no tiene nada que ver con el movimiento obrero. Es evidente que octubre del 34 sí que sirvió para que a lo largo de 1935 no solo el anarcosindicalismo, sino toda la izquierda, replantease cuál era su estrategia de cara a un futuro mucho más inmediato. Ese cambio de estrategia anarcosindicalista nos lo vamos a encontrar ya de forma más efectiva en el año 1936. Por ejemplo, ante las elecciones de febrero del 36, la CNT, si bien en sus órganos
internos, va a hablar de la crítica al sistema electoral, de la crítica al parlamentarismo, etc., ante las elecciones de febrero de 1936, no va a recomendar la abstención. En este caso, la CNT va a dejar una vía a sus militantes para poder votar. Esa no campaña de abstención de los anarcosindicalistas es una, la única, evidentemente, de las razones en las que en algunas zonas la victoria del Frente Popular se produce. De todos modos, haciendo un análisis de los resultados electorales que se dan en febrero de 1936, nos damos cuenta que en algunas áreas donde el anarquismo ha sido importante, era importante en la época, como por ejemplo Cádiz, la abstención es muy alta. Con lo cual nos puede hacer entender que quizá los militantes anarquistas radicalitanos no acudiesen a las urnas. Pero sin embargo nos damos cuenta a través de mítines que van a desarrollar la CNT en la época, como algunos de los principales dirigentes y líderes del anarcosindicalismo no tienen las mismas ideas. Por ejemplo, Miquel Agost, en diversos mítines, va a hacer una recomendación directa al voto. Ya no es que no hable de la abstención, es que habla directamente de que hay que ir a votar, diciendo lo que pueda hacer la derecha en el 34, imaginaos lo que haría la derecha si gana en el 36. Y el propio Durruti, en un mitin que va a dar en marzo de 1936, es decir, unos días después de las elecciones generales, habla de la generosidad de los anarquistas que han recuperado el espíritu del 14 de abril, con lo cual entendemos, por ejemplo, que ese entorno del movimiento libertario alrededor de Durruti también ha tenido una participación electoral importante. El dato más importante que vamos a encontrar en 1936, previo al golpe de Estado de julio, será los acuerdos que la CNT va a adoptar en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936. Históricamente se ha dicho que es el Congreso del Comunismo Libertario. Se ha despachado de forma muy somera. Aquí la CNT aprueba el concepto confederal del comunismo libertario y lo que propone es una revolución, que es lo que desarrollará durante los años de la Guerra Civil. Sin embargo, vamos a leer detenidamente o vamos a analizar detenidamente qué es lo que dice y lo que se dijo en aquel Congreso. En primer lugar, es el Congreso que llaman de la reunificación, porque los sindicatos de oposición que habían salido entre el año 32 y el año 33 se había constituido la Federación Sindicalista Libertaria, vuelve a la CNT, se reintegra nuevamente en la CNT, con lo que numéricamente el anarcosindicalismo va a crecer exponencialmente. En segundo lugar, otro de los grandes acuerdos que va a sacar la CNT de aquel Congreso es la propuesta que le va a hacer a la UGT de una alianza revolucionaria. La CNT hace una lectura de lo que ha sido el primer bienio, lo considera un fracaso, no se puede establecer la misma estrategia que hubo entre el 31 y el 33, y si se quiere hacer una transformación revolucionaria en España, esa transformación revolucionaria tiene que venir dada por una alianza con la UGT, comités de enlace, incluso de un comité, hablando de un comité nacional conjunto entre las dos entidades sindicales. Sin embargo, en ese congreso la CNT va a sacar todo un programa de medidas reformistas, va a hablar de aumento de salarios, de reducciones de la jornada laboral, de la intervención de los trabajadores directamente en la tierra, del fomento de la obra pública, es decir, va a solicitar a estados, ayuntamientos, gobernadores civiles que fomente la obra pública para ir erradicando lo que consideraba uno de los grandes males, como era el paro, etc. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos que tener en cuenta que la gente es un sindicato muy distinto a la UGT, que ellos a lo largo de toda su historia, incluso desde su origen, van a afiliar a los parados, se van a preocupar por los problemas de los inquilinos, etc. Es un sindicato que se va a mover en unos entornos donde su rival sindical u otros homólogos europeos no lo hacen. Evidentemente, el concepto confederal del comunismo libertario se aprueba en ese congreso, pero como una guía, eso no es un programa revolucionario. Es decir, esto es la hipótesis de un futuro, y luego veremos que incluso durante la Guerra Civil ni siquiera fue así. La cuestión es que los acuerdos que la CNT va a sacar del Congreso de Zaragoza se van a ejemplificar, por ejemplo, en las huelgas de Sevilla o las huelgas de Madrid, en la huelga de la Constitución de Madrid de junio de 1936, o en la huelga de Sevilla, donde sí van a conseguir la reducción de la jornada laboral a 36 horas, el aumento salarial, etc., en un laudo que va a firmar los patronos de la construcción sevillana con la CNT previo al verano de 1936. Hay una teoría que dice que los patronos
firmaron aquel acuerdo porque eran conscientes de que iba a haber un golpe de Estado poco después y que las medidas no se iban a aplicar, por lo cual es una, posiblemente pueda ser a lo mejor una de las razones, pero no lo sabemos. Con esas lides nos encontramos a la CNT en julio de 1936, es decir, una CNT reunificada y una CNT reforzada después de su Congreso Confederal de Zaragoza de 1936. Cuando se produce el golpe de Estado del 36, la CNT es una de las organizaciones, no la única, que ha dado ya advertencia de que podía haber un golpe de Estado militar y advertía desde su prensa y distintos órganos del movimiento libertario que el fascismo estaba avanzando en determinados puntos de la península. Desde luego la CNT va a tener una importante participación en el fracaso del golpe de Estado, aún así va a haber pérdida de plazas muy importantes del anarcosindicalismo. Por ejemplo, Sevilla, Zaragoza, Coruña, donde la CNT tiene una fuerza muy importante, tiene un peso muy importante dentro del movimiento obrero, son zonas que van a caer muy rápido en manos de las fuerzas sublevadas. En otros casos, como por ejemplo Barcelona, Madrid, Valencia, etc., la CNT va a tener un protagonismo en el fracaso del golpe de Estado de julio de 1936. Entrando ya en la guerra civil, aquí nos encontramos con una dicotomía. El movimiento libertario va a tener una dicotomía muy importante durante la guerra civil en lo que yo he denominado el canto del cisne del movimiento libertario, porque va a haber una fractura muy importante. Por una parte es un sindicato, es una organización sindical que va a dinamizar y apoyar un movimiento revolucionario. El control de los medios de producción por parte de los trabajadores, la ocupación de las fábricas a partir de los comités obreros, el desarrollo de distintas colectividades, etcétera, que se van a dar en distintos puntos de la geografía de la retaguardia republicana, por cierto, no solo con participación anarquista, sino también con participación socialista y otras tendencias políticas que van a trabajar en esas colectividades. Pero, por otra parte, la dicotomía del movimiento libertario va a estar en qué hacer ante esa situación, la colaboración con las fuerzas republicanas. Aquí surge una cuestión, que es la cuestión de hacer del todo, algo que por ejemplo García Oliver plantea dentro de sus memorias. Una cuestión que es de todo inviable y que la CNT la va a ver inviable por una razón sencilla. Quizá en sitios como Cataluña, Barcelona, Valencia, etc., donde la CNT es un sindicato muy poderoso, es posible que hubiesen ido a ser por el todo y hubiesen tomado el poder, desalojando de las estructuras de poder a los partidos burgueses, a los partidos republicanos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace la CNT y el movimiento libertario en los lugares donde no es mayoritario, donde no tiene esa fuerza? ¿Va a generar una fractura dentro del campo antifascista? Por ello, el acuerdo que va a adoptar es la creación de organismos de carácter interclasista, como por ejemplo el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, donde van a tener una participación todas las fuerzas antifascistas. El problema vendrá cuando ese Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña o los distintos micropoderes que se van a desarrollar y se van a extender por la retaguardia republicana van a empezar a desaparecer ante la recomposición del Estado republicano. El Estado republicano va recomponiendo sus piezas y la CNT va a tener una dicotomía. ¿Qué hace? ¿Colabora o no colabora? Y la CNT colaboró. Colaboró con la República en todos los órdenes. Colaboró en el poder político. No solo con los famosos cuatro ministros de Largo Caballero, Juan García Oliver, Federica Monsen y Juan López y Juan Peró, sino que hay un quinto del que se habla muy poco, que es Segundo Blanco, en el gobierno de Juan Green. Pero va a colaborar en los ayuntamientos, va a haber alcaldes y concejales de la CNT, va a colaborar en los gobiernos autonómicos. La CNT, el primer gobierno donde participa, es en la Generalitat de Cataluña, en septiembre de 1936, pero incluso va a impulsar ellos mismos un gobierno autonómico como es el Consejo de Aragón, que tendrá esa facultad. Va a colaborar también a nivel militar. La cuestión de la militarización será otro de los grandes mitos que se va a difundir alrededor de la CNT, diciendo que el anarcosindicalismo se opone de forma frontal a la militarización. Bueno, hay milicias que se van a oponer a esa militarización, la Comuna de Hierro, algunas milicias concretas, pero en líneas generales, repasando prensa y repasando la documentación orgánica interna del anarcosindicalismo, nos damos cuenta que desde muy temprano la CNT está pidiendo el mando único, está pidiendo una especie de militarización. El debate que se da es qué modelo de militarización se va a querer. Lo que critica la CNT es que el modelo de militarización pueda ser similar al quinto regimiento del Partido Comunista en esas disputas internas que ahora hablaré
brevemente del propio entorno republicano. Y por último va a colaborar también en tareas policiales. La CNT va a tener carabineros, va a tener policía, va a tener gente dentro de la Dirección General de Seguridad, es decir, va a haber una colaboración efectiva en todos los órdenes del Estado republicano. La lucha que se va a producir entre los grupos de la retaguardia republicana tiene múltiples episodios, evidentemente, y algunos de ellos de forma sangrienta. Se establece un falso dilema, que es la guerra o la revolución. Históricamente nos han dicho que había dos bloques homogéneos. Un bloque que defendía la guerra, representado por el partido de la derecha, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los republicanos, ganar la guerra. Los anarquistas, la izquierda del Partido Socialista y el POU, la guerra y la revolución. Bueno, esa dicotomía, ese dilema, no es cierto. Por ejemplo, nos damos cuenta que la colisión que la CNT va a tener con el Partido Comunista corresponde a criterios completamente distintos a la colisión que tendrá el PC con el Partido Obrero de Unificación Marxista. No es la misma lectura, no le podemos dar la misma lectura. Si el Partido Comunista es un partido que durante la guerra va cogiendo mayor influencia, una de las cuestiones que le quedaba pendiente al Partido Comunista es asaltar el propio movimiento obrero, es decir, tener también un control sobre el movimiento obrero, algo que había fracasado en la política comunista, la política sindical. No habían nunca controlado ningún sindicato, ni habían el único sindicato que fundan, la CCTU, no va a tener influencia durante la Segunda República. Intentarán cooptar parte de la UGT, pero también lo intentarán con la CNT, y ahí va a haber un intento y una colisión por el intento del control del movimiento obrero entre las dos organizaciones. La colisión del PC con el POU, evidentemente, sí corresponde a un criterio más internacional, una lectura internacional del estalinismo de la época, el trotskismo, etc., a pesar de que el POU en ningún caso era un partido trotskista. Se mezclan, en este caso, las conflictividades, por ejemplo, los hechos de mayo del 37, que no deja de ser un putsch, y donde se ha sobredimensionado, por ejemplo, la actuación de grupos como los Amigos de Durruti, que no deja de ser una auténtica anécdota dentro de Cataluña. Estamos hablando de una organización como la CNT catalana de aproximadamente 400.000 personas y los Amigos de Durruti no pasaban de 5.000 afiliados, que era una pequeña agrupación de antiguos integrantes de la columna Durruti. Lo que sí queda claro es que los hechos de mayo de 1937, la gran consecuencia o la gran conclusión que saco yo de los hechos de mayo del 37, es que se produce un desplazamiento por primera vez en la historia dentro del movimiento obrero, de la influencia de los sindicatos a los partidos políticos. Los sindicatos van a perder influencia dentro, no solo del gobierno republicano, porque van a salir con la crisis de gobierno de Largo Caballero, sino incidencia dentro del propio campo republicano en favor de los partidos políticos. El golpe de Casado, digamos, sería el último escenario de esas disputas que va a tener la retaguardia republicana en marzo de 1939, donde, por cierto, también se habla que es la CNT quien apoya al golpe de Casado. Hay que aclarar que es la CNT madrileña, es la CNT de Madrid la que tiene mayor implicación en el golpe de Casado, porque el secretario general de la CNT en ese momento, Mariano Rodríguez Vázquez, no está muy de acuerdo con el movimiento que se ha generado en Madrid, la constitución del Consejo Nacional de Defensa. Aún así, hay que distinguir entre Casado y los casadistas, es decir, por qué cada uno de los grupos políticos que van a apoyar a Casado lo hace, que es la razón que lleva a los caballeristas, a los anarcosindicalistas, a ponerse a favor del golpe de Estado del coronel Segismundo Casado, y esto, leyendo los propios manifiestos de los libertarios del momento, nos damos cuenta que no se entienden si los hechos anteriores que hemos relatado, los hechos de mayo, etc., todo el lastre que viene de toda la guerra, es lo que al final va a eclosionar en este marzo de 1939. Lo que queda claro es que el final y la derrota de la República también es el final y la derrota del proyecto libertario, porque la caída de las estructuras republicanas simbolizarán para la CNT su ilegalización, su exilio y su represión, pero una represión que no tenía parangón en la historia de España. Es decir, lo mismo que la CNT en otros momentos de la historia había estado muy apegado a las estructuras clandestinas y podía reorganizar su entorno o sus estructuras en un entorno hostil, el entorno que surge en el año 1939 no tiene nada que ver con los anteriores y su reconstrucción va a ser prácticamente imposible. Si me permitís, y el tiempo lo permite,
Sí que me gustaría hacer una breve apostilla sobre, ya que estamos en unas jornadas de Jefrema, y es uno de los trabajos que llevo haciendo desde hace ya muchos años, es qué implicación tiene el anarquismo madrileño. Como decía antes Leonardo, hay grandes estudios del anarquismo catalán, del anarquismo levantino, del anarquismo aragonés, pero sin embargo el anarquismo en Madrid queda como desdibujado. El anarquismo madrileño tiene sus orígenes en la propia Primera Internacional. Aquí, por ejemplo, el primer núcleo internacionalista fuerte va a surgir aquí y va a tener personalidades del movimiento libertario como Tomás González Morago o Anselmo Lorenzo, que serán uno de los primeros impulsores de la Internacional en España, y proyectos periodísticos como La Solidaridad o El Condenado, periódicos que en un momento dado, sobre todo El Condenado, debatirán de la ruptura de la Internacional en 1872. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tras la desaparición de las estructuras internacionalistas se va a perder fuerza e influencia en el último tercio del siglo XIX, el anarquismo madrileño va a estar mucho más desdibujado, va a tener una falta de tejido asociativo, pero esto no es óbice para que no existiese. Por ejemplo, en el año 1913 se va a producir la fundación del Ateneo Sindicalista, una de las estructuras que la CNT va a impulsar desde su congreso inaugural en 1910, ante la imposibilidad en muchos lugares de poder estructurar sindicatos, crean ateneos de carácter sindicalista donde se pueda crear un embrión que en el futuro pueda ser un sindicato de la propia CNT. También se fundará en Madrid la Fundación de Centros, el Centro de Estudios Sociales en 1915, o Mauro Bajatierra, uno de los anarquistas más importantes en la capital, el grupo anarquista Los Iguales, que será una de las bases de lo que posteriormente será en 1927 la fundación de la Federación Anarquista Ibérica. Como ya han citado anteriormente, en Madrid surgen proyectos periodísticos importantes para el anarquismo, como la Revista Blanca. La primera época de la Revista Blanca, entre 1898 y 1905, se va a desarrollar en Madrid, donde la familia Montseny va a tener una implicación muy directa con el tejido asociativo y con los debates obreros que se van a dar en Madrid a principios del siglo XX, u otros periódicos como Los Refractarios, El Hombre Libre, etcétera, que también se van a desarrollar en Madrid. Además, el segundo Congreso Confederal de la CNT de 1919 se celebrará en el Teatro de la Comedia en Madrid, y en 1931 posteriormente en el Conservatorio, en el Maya Guerrero. Las razones por lo que lo hace así la CNT es porque tiene especial preocupación en que Madrid no se desarrollen las estructuras del anarcosindicalismo, y creen que celebrando un congreso aquí van a dar visibilidad a una organización sindical donde intentan asentar esas estructuras. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde desarrollaban entonces la actividad sindical estos militantes libertarios? Pues mayoritariamente en la UGT. Dentro de las sociedades obreras de la UGT existían militantes anarquistas que participaban de sus estructuras. Asistían a congresos, el famoso congreso en el que asiste Mauro Bajatierra, el último congreso de la UGT, donde tiene intervenciones en contra de Pablo Iglesias, en contra de Manuel Cordero, etc., para intentar cambiar el rumbo de la UGT, en distintas reuniones, en el control organizativo, etc. Por ejemplo, esto el profesor Francisco Sánchez Pérez en su tesis doctoral lo trabajó, y en algunas de esas sociedades obreras detecta a estos libertarios que están afiliados a las mismas. Durante la Segunda República, por ejemplo, la CNT va a desarrollar en Madrid uno de sus proyectos periodísticos más importantes, como fue el periódico CNT, que se va a fundar y se va a distribuir en Madrid desde el 14 de noviembre de 1932. Hasta ese momento, los libertarios escribían en La Tierra, un periódico de la extrema izquierda republicana, donde los anarquistas se sentían cómodos, pero existieron otros proyectos como El Libertario, El Soldado del Pueblo, es decir, periódicos que introducían en los cuarteles o periódicos específicamente anarquistas, que en esa época van a tener mucha incidencia. El objetivo que va a tener la CNC en el periodo republicano en Madrid, cuando ya empieza a estructurar sus propios sindicatos, es quebrar la hegemonía de la UGT. Ese será el principal objetivo que tenga la CNT. Quebrar la hegemonía de la UGT en el campo sindical, enfrentando dos tipos de modelo sindical: el sindicalismo de gestión frente al sindicalismo de movilización o de acción directa. La CNT se va a ver reforzada en esos años republicanos en Madrid por la aparición de la FAI. Aparecerán los grupos de la Federación Anarquista Ibérica, que intervendrá dentro del campo político e ideológico,
y los dos grandes hitos de ese anarcosindicalismo durante los años de la Segunda República en madrileña será la organización de dos grandes sectores laborales que hasta ese momento sí que eran de la UGT y que sí que ha conseguido la CNT quebrar en determinada medida. Una, el nacimiento del Sindicato Único de la Construcción, que tendrá Cipriano Mera como principal representante, y otro, el Sindicato Único de la Gastronomía, que tendrá a Eduardo Valdescós como el otro gran organizador. Además, el anarquismo madrileño no es barco en víveres obreros. Lejos de esa idea que se ha dado de un sindicalismo de aluvión, que la CNT se organiza por la llegada de inmigrantes, etcétera, que traen otro modelo de organización sindical, en Madrid, por ejemplo, desde época muy temprana están desarrollando actividades sindicales: Mauro Bajatierra, Pedro Palomir, Nicasio Serafín González Ginestal, Melchor Rodríguez, Eduardo Val, Lorenzo Íñigo, Avelino González Mayada. Es decir, son gente que tiene mucho peso dentro de la organización sindical y que están aquí en Madrid. El avance es evidente. En 1931 se contabilizan aproximadamente unos 6.000 afiliados de la CNT madrileña, 6.057 para ser exactos, y en 1936 las cifras que da el Congreso Confederal de Zaragoza son de 37.053 afiliados, es decir, ha dado un salto cualitativo en mucha afiliación la CNT madrileña. La FAI mismo pasa de tener en 1932 12 grupos de 80 afiliados a tener en 1934 55 grupos y 650 adherentes, es decir, se ha convertido también en una organización bastante importante dentro de la estructura del anarquismo. Destaco Madrid una cosa, y es que Madrid sí que será un eje dentro de la historia del movimiento obrero español de los años de la Segunda República, que busca insistentemente la unidad sindical y la inteligencia entre los socialistas y los anarquistas, pero incluso patrocinado por los propios grupos de la FAI. Hay un dictamen de los grupos Los Intransigentes de la FAI que pide abiertamente, después de las elecciones del 33, que hace falta un acercamiento al Partido Socialista, a los militantes socialistas, para analizar la situación política que se ha generado en España tras la victoria de la derecha. Sin entretenerme en más cosas, porque tengo que ir acabando, solo decir, por último, que el golpe de Estado en Madrid, como dije al principio, la CNT sí que va a tener una implicación importante. De hecho, en ese momento el Comité Nacional, de forma provisional, está en Madrid, que lo dice David Antona, y desde Madrid se van a crear diversas unidades milicianas por parte de los libertarios, Águilas de la Libertad, una participación muy importante de la Columna Mangada, la Columna del Rosal, Amor y Libertad, España Libre, son organismos que se van a desarrollar dentro de libertario madrileño, que está por hacer, pero digamos que está en proceso de poder desarrollarlo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que deberíamos todos agradecer el esfuerzo de José Vadillo en sintetizar en apenas 50 minutos un tema tan absolutamente inabarcable como este y sin merma de la brillantez con que lo ha hecho. También debemos comprender que ha merecido la pena haber escuchado durante un tiempo adicional, aunque eso suponga que las preguntas tengan que ser un poco más breve para no acumular retraso. Así que sin más demora, yo, si alguien quiere hacer una pregunta, insisto, preguntas directas y breves, por favor. Intento ser breve. En 1931 los anarquistas van a la cárcel y sacan a Mateu y Nicolau, los asesinos de gato, vamos. Empieza a ir muy mal la República, porque quien hace la jornada de 8 horas, quien aprueba la CNT, quien hizo todo el esfuerzo por los obreros, fue Dorodato. Y los anarquistas que lo mataron dijeron, no le queremos matar a él. Lo que pasa es que como era muy difícil Martínez de Anido, tenía una cota de malla, el jefe del Beaulegui, etcétera, no, mataron a un hombre que era un estadista, un modelo, y le generaron una situación terrible, fue a lo largo trágica para España. No es la cuestión para explicar lo que fue largo, yo creo que es muy poco conocido, pero Vadillo, le felicito porque ha hecho usted una condensación muy meritoria en muy poco tiempo. Enhorabuena por la conversación que nos has dado, por la charla, y yo te pediría que hicieras otra con los últimos 10 minutos, pero alargarlas un par de horas más. Lo último que has explicado en los 10 minutos.
era sobre eso, sobre el poco papel que se le ha dado, la poca relevancia que se le ha dado a las milicias confederales del centro y a gente como Eduardo Valle, que si pudieras desarrollar un poco las milicias confederales del centro. Muchas gracias. Ocupado. Allá al fondo creo que había alguien más. Sí, muchas gracias. Enhorabuena por la conferencia. Yo, una pequeña comentario. Siempre me llama la atención que cuando se habla de movimiento anarquista en España, se cita a Cataluña por su importancia industrial y Andalucía, y se olvida la boca, como tú nos bien has dicho, el último congreso, el mayor de 36, en Urbana de Zaragoza, y el Consejo de Aragón, que es la mayor experiencia anarquista de la historia, en la que se juntan socialistas, sindicalistas y aragonesistas, del movimiento nacionalista aragonés, y crean el Consejo de Aragón, cuya bandera, por cierto, se ha podido recuperar hace poco. Mi pregunta es, cuando se crea la organización Solidaridad Obrera, se olvida que se hace como respuesta al movimiento catalanista, que anteriormente ha defendido solidaridad catalana. Y frente a eso los anarquistas dicen no, frente a la solidaridad catalana, solidaridad obrera. Me gustaría saber si esa organización tuvo una repercusión más allá de Barcelona y llegó a otras ciudades españolas como Madrid. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Gracias. Yo te quería preguntar muy brevemente. Chávez Nogales hace un retrato de las actividades de la Columna de Hierro en Levante muy triste y muy negativo. Me gustaría que dijeras, si puedes, tu opinión sobre las actividades de la Columna de Hierro, por favor. Gracias. Sin más preguntas, el profesor Rodillo ahora va a acumular la contestación de manera global. Bueno, voy a empezar por las milicias confederales. Es un tema que estoy desarrollando porque hay que establecer cuáles son las unidades de las milicias confederales, qué importancia tienen las milicias confederales. Tengo que reconocerle también que el tema militar a mí ha sido siempre el que menos me ha llamado la atención de todas estas cuestiones. Pero sin embargo hay una cuestión que sí me es llamativa, y es cómo es posible que estos obreros de la construcción, camareros, etcétera, en distintos sectores laborales, algunos de ellos tenían un profundísimo conocimiento militar cuando estalla la guerra, y son algunos de ellos estrategas a la hora de poder analizarlo, ¿no? Espero que cuando empiece a profundizar un poco más en esas estructuras de las milicias, los que las dinamizan y las lideran, podamos extraer por qué tienen esas visiones militares que yo desde luego a veces me estaban acostumbrados a la pelea. Ya, pero callejera, no es una guerra de frente, ¿no? Entonces es distinto. Sobre las cuestiones del Consejo de Aragón, efectivamente es uno de los organismos impulsados por los libertarios. Bien, es verdad que al principio solo y exclusivamente por ellos, y que posteriormente por una aprobación del propio gobierno republicano se va a dar entrada al resto de fuerzas antifascistas, en menor proporción evidentemente que a las libertarias, porque estimaban que la organización mayoritaria del Frente Popular que estaba en la zona era la CNT. Las cuestiones del Consejo de Aragón han sido ampliamente estudiadas por el profesor Julián Casanova y por Alejandro Díez Torres, que han desarrollado trabajos de investigación profundo sobre este organismo, y ahí ellos dos han establecido los debates internos que serán. Solidaridad Obrera sí que es una pregunta muy, muy interesante, porque Solidaridad Obrera surge primero como una federación local en Barcelona, luego se va a hacer una federación provincial y al final va a ser una federación regional. Y las peticiones que llegan a Solidaridad Obrera para crear secciones en distintos lugares, sobre todo desde Andalucía y desde Galicia, es lo que incitarán a los obreros catalanes a reunirse en un congreso entre octubre y noviembre de 1910 para fundar la CNT. Es decir, el nacimiento de la CNT viene determinado porque existe un movimiento obrero fuera de la UGT en el resto del territorio nacional que quieren aglutinar en un solo organismo nacional, en este caso sea la CNT, que no se llame Solidaridad Obrera, sino que debe usar algo más. A pesar de ello, por ejemplo, se mantiene el título de su periódico.
Y por último, la cuestión de la columna de hierro y de Chávez Nogales. Bueno, yo, Chávez Nogales es un personaje que cuando lo leo tengo una posición encontrada con él. Por ejemplo, ahora mismo me estoy leyendo el profesor Juan Martínez, que estaba allí, que hace como un repaso de la Revolución Rusa a través de unos artistas que están allí, y Chávez Nogales dice algunas cuestiones de la Revolución Rusa que son lo que dice por boca de esta persona supuesta que conoció, que son realmente increíbles, ¿no? Yo no he encontrado documentalmente, como decía antes Leo, yo escribí un libro sobre la Revolución Rusa, no encontré documentalmente algo similar a lo que Chávez Nogales dice en este libro. La columna de hierro, desde luego, es la columna más díscola de toda la retaguardia o de todo el campo libertario. Pellicer es el que la libera. La mayoría de las unidades o los integrantes de esa columna son los más críticos con la militarización, los que dicen que eso sería claudicar ante la... Sin embargo, la columna de hierro va a acabar militarizada y Pellicer va a coger un mando militar. En definitiva, la cuestión de la militarización, por ejemplo, de la columna de hierro, que era la más díscola, al final sí que se va a mantener. Sobre las actuaciones que la columna de hierro realizó, pues hay cuestiones como las que Chávez Nogales nos transmite, que dicen que cometieron tropelías por las zonas donde iban, y sin embargo otras investigaciones nos dicen que no fue así, que fueron otro tipo de unidades milicianas que había por la zona y que automáticamente acusaban a la columna de hierro. Tampoco te lo voy a asegurar, porque como no he hecho un estudio de campo sobre la columna de hierro, pues tampoco sé exactamente, sé lo que algunos historiadores han trabajado sobre la misma y algunos testimonios de la época. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor y Leonardo. Ahora, sin solución de continuidad, las siguientes protagonistas de la ponencia pasan a la mesa. Gracias.